Bueno, buenos días, tardes, noches, no sé cuándo verán este video. Hoy vamos a tratar de reseñar un poquito este librito que ha llegado a mis manos de Boaventura de Sousa Santos, que se llama La cruel pedagogía del virus. Como siempre, lo vamos a hacer regado con un buen vinito. Porque esto se llama, este ciclo se llama Tinto Sofía, con lo cual cualquiera, como siempre lo digo, cualquiera que no esté de acuerdo con cualquiera de las cosas que se dice acá, puede eximirse de todo argumento para la refutación diciendo que estaba simplemente en kurda. Así que vamos a hablar un poquito de los conceptos centrales que tiene este libro. Es muy cortito, yo lo que les aconsejo es que lo lean. Pero bueno, aquí si andamos con poco tiempo, yo lo que trato de hacer un poquito, más que nada es hacerlo un poco más ameno, con algunas imágenes que nos sirven para ayudar a pensar un poco los conceptos. Y como siempre, bueno, como todo buen libro que tiene una impronta filosófica, sociológica, nos deja más preguntas que respuestas, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de plantear las preguntas, y para ello nada mejor que nuestros intelectuales ahora contemporáneos. Ya hemos estado hablando de algunos anteriormente, y bueno, justamente Sócrates no hacía otra cosa que plantear preguntas y preguntas y preguntas, y nunca escribió nada, ¿no es cierto? Justamente nos dejó toda la herencia de él, fue justamente toda la filosofía que vino después. Así que Boaventura se comienza planteando una pregunta fundamental, es decir, la calidad de las instituciones que quedó expuesta en esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y él plantea si la calidad de las instituciones se puede medir mejor en situaciones normales o en situaciones de crisis, ¿no? Un concepto interesante, la normalidad de la excepción, plantea, ¿no? Dice, la crisis permanente es un oxímoron, claro, porque crisis es por naturaleza excepcional, temporal, y se constituye también una oportunidad de superación para originar un mejor estado de las cosas, pero la crisis permanente, bueno, es un concepto que se ha implantado en los últimos, según Boaventura, a partir de los 80, los últimos 40 años, cuando el neoliberalismo pasó a constituirse como la versión dominante del capitalismo. Y este se sometió cada vez más a la lógica del sector financiero, que nos indujo a un estado de crisis permanente, ¿no? Entonces, bueno, este concepto es muy interesante. La crisis pasajera, como decíamos, se analizan los factores que la provocan, lógicamente, ¿no? Y luego se toman las conclusiones determinadas. Una crisis permanente, él dice, explica todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? O sea, la crisis permanente explica los recortes en las políticas sociales, los recortes en salud, en educación, en seguridad social, ¿no? Y también explica la degradación salarial. Esta cuestión de crisis permanente, siempre recortamos y recortamos, recortamos, explica todas estas cosas, ¿no? Y así, con esto nos impide preguntar sobre las causas reales de la crisis, ¿no? El objetivo de la crisis permanente, dice él, el objetivo de la crisis permanente no se debe resolver. Una cuestión interesante, ¿no? ¿Y por qué no se debe resolver? Porque legitima la escandalosa concentración de la riqueza. Eso es lo que pone en el costadito, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hace? Boicotea las medidas efectivas para prevenir una inminente catástrofe ecológica. Dos conceptos ahí que tiene, ¿no? Por un lado, es la legitimación de la concentración de la riqueza, que vemos a límites obscenos en estos días cómo se ha concentrado. Y por otro lado, la catástrofe ecológica, ¿no? Y sabemos que cuanto más concentración hay,
más enemigo de las medidas ecológicas está. Prueba de ello, bueno, el señor Trump que se retiró del Acuerdo de París, ¿no? Por esta misma situación. Porque, claro, lógicamente, las medidas de protección ambiental van en contra de la economía, pongámosle así, ¿no? Bueno, permiso. Bueno, seguimos. La elasticidad de lo social. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? En la primera vemos que es posible quedarse en casa y tener tiempo para leer un libro, estar más con los chicos, en nuestro caso, ¿no? Consumir menos, hacer cosas más creativas, pintar, coser, trabajar con el jardín, todo lo que sea que nos permite estar adentro de la casa. Y por otro lado, el alejamiento, en la fotito de el dibujo de la derecha, el alejamiento de todo lo que nos implica la compra, ¿no? Todo lo que se puede obtener con la compra. Entonces, estos días de cuarentena que hemos estado haciendo un montón de cosas sin comprar, básicamente, hemos gastado muchísima menos nafta en los vehículos, eso es uno de los gastos más notables que ha desaparecido y lo notamos en el bolsillo también, ¿no? Y hemos ahorrado en muchas cosas que, si se quiere, a veces no son de necesidades más urgentes, ¿no? Que compramos porque vemos las cosas en los shopping que están disponibles para la venta y son atractivas, y ahí vamos y compramos la mayoría de las veces muchas cosas que no necesitamos. Entonces se desmorona la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos, ¿no? En realidad hemos visto que hay alternativas y esto lo ha desnudado esta crisis pandémica. La fragilidad del humano. La aparente rigidez de las soluciones sociales crea en las clases que las aprovechan al máximo, dice Boaventura, una extraña sensación de seguridad. Cierto, siempre tenemos una sensación de inseguridad, pero ¿con qué las vamos cubriendo, ¿no? Los que tenemos acceso a estas cuestiones, ¿no? La salud, una de las preocupaciones más importantes de los seres humanos es la salud, ¿no? Aquí tenemos el hospital. Otra es los seguros, ¿no? Nuestras propiedades, queremos que todo esté asegurado, que todo esté cubierto. Nuestras inseguridades a nivel de la conducta, a nivel de la psicología, ¿no? Y bueno, tenemos al psicólogo que cubre también ese tipo de inseguridades. Otro concepto, otro título, ¿no? De Boaventura es: los fines no justifican los medios. Aquí tenemos una imagen que hemos visto muy, muy, muy característica, ¿no? De toda la naturaleza avanzando sobre el artificio, ¿no? Sobre cuando el hombre dejó de transitar sus artificios, los animales, el medio ambiente, es como que se empezó a recuperar, las aguas empezaron a ver claras, se veían peces en las aguas y los animales silvestres empezaron a invadir las calles, ¿no? Esa es una imagen muy clara y por todo el mundo distintas especies de animales se vieron en las calles de distintas ciudades. Por otro lado, tenemos esta imagen terrible, ¿no? De la contaminación. Hay un especialista de la agencia de la NASA, dijo que nunca se había visto una caída tan dramática de la contaminación masivamente, ¿no? En un área tan vasta en todo el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a comienzos del siglo XXI, como estamos, los primeros 20 años, ¿no? La única forma de evitar una inminente catástrofe ecológica es a través de la destrucción masiva de la vida humana, o hemos perdido la imaginación preventiva y la capacidad política para ponerla en práctica. Una pregunta interesante que plantea Boaventura. Otro título,
La guerra de la que se hace la paz, ¿no? Interesantes todos como titula o aventura. Y acá tenemos una foto característica que hemos visto en estos últimos tiempos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Y básicamente lo que se ve y se aprovechó muchísimo en esta oportunidad es la demonización de China a partir del virus, ¿no? Poniendo en escena, por ejemplo, las supuestas malas condiciones higiénicas, o supuestas o reales, no sé, las malas condiciones higiénicas en los mercados chinos, los extraños hábitos alimentarios de los chinos. Todos vimos el videíto de la sopa de murciélago, que no sé si será una fake news o si será una comida real, ¿no? Pero bueno, y el público mundial, digamos, fue alertado sobre este peligro de China, que es hoy la segunda economía mundial, ¿no? Y la pregunta que Boaventura sugiere que todo el mundo se haría es que si China es incapaz de prevenir semejante daño a la salud mundial y además de superarlo de manera efectiva, ¿cómo podríamos confiar en la tecnología del futuro propuesta por China? Obvio, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el virus se originó realmente en China? La verdad es que según la OMS, el origen del virus aún no se ha determinado. Por lo tanto, es irresponsable que los medios oficiales en Estados Unidos hablen de virus extranjero o incluso directamente de virus chino, ¿no? Ya sabemos que la famosa fiebre española se originó en Kansas. Y bueno, generalmente los países tienden a llamar la gripe española, otros llaman a la misma enfermedad, capaz el virus francés o la peste italiana, que nunca es del lugar, ¿no? De donde se enuncia. Bueno, acá se nos van rebotando los amigos. La trágica transparencia del virus. Título interesante, ¿no? Porque, bueno, la transparencia se refiere a la claridad que de alguna manera esta pandemia está dejando sobre lo que nosotros consideramos normal y vemos que no era tanto, ¿no? Eso es la alternativa que se nos plantea en este momento, ¿no? Estado o mercado. Parece esta agujita está, el que el mundo está más orientado hacia el mercado que hacia el Estado, ¿no? Bueno, aquí entramos en una zona un poco más metafísica. Aquí usa Boaventura más metáforas para ilustrar un poco estos conceptos, ¿no? Y hace algunas divisiones, algunas clasificaciones. Aquí, por ejemplo, dice: la pandemia es una alegoría y establece como tres reinos, ¿no? El todopoderoso invisible puede ser infinitamente grande, dice, puede ser el poder celestial, Dios, ¿no? Puede ser infinitamente grande o puede ser infinitamente pequeño, este todopoderoso invisible que nos está castigando en estos días, que es el virus, ¿no? Y también ha aparecido otro todopoderoso invisible que no es ni grande ni pequeño, la mano invisible dicen, del mercado, ¿no? A diferencia de Dios, el mercado es omnipresente en este mundo y no en el más allá, ¿no? Y a diferencia del virus, el mercado es una bendición para los poderosos y una maldición para todos los demás. Tanto el Dios como el virus y los mercados son formulaciones del reino de lo celestial, ¿no? ¿Y quién asciende al reino de lo celestial? En el concepto de Dios, ascienden los más santos. En el del virus, los más jóvenes, los más fuertes, ¿no? Los demás están seriamente afectados por el virus. Y en el del mercado, los más ricos, por supuesto, ¿no? Luego viene otro reino, que es el reino de las causas, ¿no? ¿Y quiénes son estos tres unicornios? Son, por un lado, el capitalismo. Por otro lado, el colonialismo y por otro lado, el patriarcado.
Aparentemente hay cierta invisibilidad en que estos unicornios son los que dominan de alguna manera el mundo, y también hay una cierta invisibilidad en las conexiones que entre ellos existen, porque Boaventura dice que es imposible que se pueda dominar sin una interrelación muy fuerte entre ellos. ¿Y cómo es que se produce esa invisibilidad? Bueno, con el adoctrinamiento, con la pedagogía que día a día, hora a hora, minuto a minuto, se ejerce sobre nosotros, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras mentes, ¿no? Estamos adoctrinados para no ver. Bueno, y estos unicornios están llenos de astucias, de artimañas, dice, ¿no? Por ejemplo, la primera astucia es el capitalismo parecía haber desaparecido, una herida mortal, con la victoria de la Revolución Rusa. Sin embargo, simplemente dice, hibernó dentro de la Unión Soviética y continuó controlando desde afuera, como capitalismo financiero, contrainsurgencia. Y hoy el capitalismo adquiere mayor vitalidad en el corazón de su mayor enemigo, que es el comunismo, en un país que pronto tal vez sea la primera economía del mundo, ¿no? Como es China. A su vez, también el colonialismo ocultó su desaparición con la independencia de las colonias europeas. Parecía estar extinguiéndose el capitalismo, pero sin embargo siguió metamorfoseándose el neocolonialismo, imperialismo, dependencia, racismo, etcétera, ¿no? Y también el patriarcado parece estar extinguiéndose a partir de todas estas victorias de los movimientos feministas, ¿no? Tal vez la única revolución auténtica que se está produciendo en este momento es el feminismo. Sin embargo, vemos que existen y aumentan constantemente la violencia doméstica, la discriminación machista y el femicidio, ¿no? Últimamente, los números en este contexto de pandemia, los femicidios y la violencia doméstica aumentó un 39%, ¿no? Entonces, son cuestiones para analizar si realmente estos unicornios se están extinguiendo o si se siguen manteniendo enquistados en algún rincón de nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, y acá tenemos el tercer reino, que es el reino de las consecuencias, ¿no? Y aquí vemos fotos, dos fotos que ilustran claramente las consecuencias de esto que estábamos contando hasta aquí, ¿no? Aquí donde los tres poderes todopoderosos muestran su verdadero rostro. Esta es la capa que la gran mayoría de la población logra ver, a veces con dificultad, ¿no? Hay dos paisajes principales ahí que se pueden ver, ¿no? Una es la catástrofe ecológica y la otra es lo que hablábamos, la concentración de la riqueza, ¿no? Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿son realmente todopoderosos? ¿O será que su omnipotencia solo es espejo de la incapacidad inducida para luchar contra ellos, ¿no? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Bueno, aquí le dedica un espacio al pensamiento contemporáneo, a los intelectuales, y Boaventura dice que al igual que los políticos, los intelectuales en general han dejado de mediar entre las ideologías y las necesidades de los ciudadanos comunes. Y lejos de eso, median entre ellos, entre sus pequeñas o grandes diferencias ideológicas. Y para ilustrar esto, da dos ejemplos, ¿no? De dos intelectuales. Por un lado, ahí a la izquierda lo tenemos a Giorgio Agamben. Dice que esto adquiriría, si el Estado adquiere poderes excesivos, que pondrían en peligro la democracia misma. De repente los ciudadanos, como en China también, salen a pedirle al Estado que se haga cargo, ¿no? Obviamente que el sector privado no se puede hacer nunca cargo de una pandemia, porque acá es demasiado grande, ¿no? Los Estados son los que tienen que tomar un poco las cartas en el asunto.
y el Estado y los ciudadanos le exigen al Estado. Entonces, bueno, rápidamente Giorgio Agamben tuvo que poner reversa sobre esa cuestión porque, bueno, vio que estos reclamos de los ciudadanos eran legítimos. Y por otro lado, lo que habíamos comentado en el video anterior sobre la teoría de Zizek sobre un comunismo global de una manera edulcorado, ¿no? Pero bueno, la propuesta esta estaba alineada con teorías planteadas en tiempos normales, pero fue completamente irracional en tiempos de excepción excepcional, dice Boaventura, ¿no? Esto respecto de los intelectuales. Luego, otro título interesante, Al sur de la cuarentena. ¿Qué es el sur? El sur, en la opinión de Boaventura, no se refiere a un espacio geográfico, sino a un espacio, tiempo político, social y cultural, ¿no? Y también refiere que la cuarentena siempre es discriminatoria, que es más difícil para algunos grupos sociales que para otros, y es imposible para un vasto grupo de cuidadores, ¿no? Este colectivo particularmente es considerado como las cuidadoras del mundo, ¿no? Las mujeres prevalecen en profesiones como la enfermería, la asistencia social y la medicina también es una profesión que se está feminizando cada vez más. Y bueno, la cuarentena, lógicamente, que también las perjudica con el rol que tienen en la casa, ¿no? A cargo de la mayoría de los casos, a cargo de los chicos, de las tareas del hogar, la cocina, la limpieza. Hay unos datos de aumento de divorcios en cuarentena en muchas ciudades chinas. Es uno de los indicadores que toma Boaventura, ¿no? Y por otro lado, también lo que ha recrudecido es la violencia doméstica en contra de las mujeres en pandemia, como citábamos un poquito más arriba, ¿no? Otro colectivo son los trabajadores precarizados. Y en torno a este colectivo, Boaventura se hace diversas preguntas, ¿no? ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que se ganan día a día lo que necesitan para vivir, ¿no? ¿Se arriesgarían ellos a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a su familia y el de proteger sus vidas y la de sus familiares? ¿Se plantearán la pregunta de morir a causa del virus o morir de hambre? Otro colectivo, los vendedores ambulantes. Este colectivo ha estado en cuarentena en la calle durante mucho tiempo, dice Boaventura, ¿no? Pero en la calle con gente, en cuarentena, permanente. Para ellos el negocio, su subsistencia depende exclusivamente de la calle, de los que pasan por ella, ¿no? Y de la decisión que tengan de comprarles. Con las calles desiertas, ¿cómo vive esta gente, ¿no? Una frase que ya estamos prácticamente agotados de escuchar todo el día es quédate en casa, ¿no? Bueno, ¿cómo se quedaría en casa a los sin techos? También tenemos otros colectivos, como los discapacitados, ¿no? Los ancianos, también. ¿Cómo puede garantizarse el derecho de su cuidado, de conseguir las cosas que necesitan? Hace poquito, aquí en Ciudad de Buenos Aires, se puso una norma casi obligatoria con la cual se prohibía a los adultos mayores salir de sus domicilios, ¿no? Avanzando sobre sus derechos, porque en realidad con esta cuestión del viejismo, con la cual parece que ellos no fueran responsables, que se fueran como niños, que no podían tomar una decisión madura, está bien, pero ¿cómo los que viven solos, que son una gran parte de los viejos, cómo hacen para satisfacer sus necesidades? ¿Cómo hacen para comprar? ¿Cómo hacen para pagar sus impuestos que no manejan muchos los medios virtuales, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se pone la ley, pero después se empieza a pensar sobre ese colectivo en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Entramos ahora en lo que para mí es la parte más intensa del libro, la parte más interesante, que es la intensa pedagogía del virus, ¿no? ¿Qué lecciones nos da esta pandemia?
En la lección número uno enuncia, el tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corre. Este camino puede ser fatal, dice Boaventura, ¿no? Las crisis, cuya letalidad es muy significativa, o sea, crisis que pasan, muy rápido y son muy, muy virulentas, ¿no? Movilizan a todos los medios de comunicación y a los poderes políticos, y se toman enseguida medidas urgentes que en el mejor de los casos resuelven las consecuencias de esa crisis, pero no afectan las causas. Por otro lado, hay crisis severas, pero de progresión mucho más lenta, que tienden a pasar desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, la crisis ecológica, ¿no? Los envenenamientos por los agrotóxicos y todas estas cuestiones, las especies que se extinguen, el envenenamiento del agua, todas estas cuestiones, pero pasan mucho más desapercibidas por su progresión lenta. Pero, sin embargo, la letalidad es exponencialmente mayor que cualquiera de estas crisis pasajeras, ¿no? Otra lección, la lección 2. Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree, dice ese título, ¿no? Y lógicamente, ya hemos visto recientemente, enumerábamos una serie de colectivos afectados, ¿no? Gran parte de la población mundial no está en condiciones de seguir las recomendaciones de la OMS. Pareciera ser que estas recomendaciones son para una clase media, para una clase media alta, para las clases altas, pero es muy difícil llevar esas recomendaciones en sectores periféricos donde hay una sola canilla para 1.300 personas, ¿no? Donde casi no se puede comprar jabón, porque si se compra jabón no se compra comida, ¿no? Entonces, hay muchos sectores que directamente no pueden seguir estas recomendaciones de la OMS, porque están obligados a trabajar en condiciones de riesgo para alimentar a sus familias, y porque también tienen que garantizarle que las clases medias o estas clases que nombramos puedan cumplir su pandemia, sus recomendaciones, ¿no? Un dato muy crudo y muy duro. La gente que está detenida en las cárceles o en campos de internamiento por las migraciones, ¿no? Donde no hay ni jabón ni agua potable, y la poca agua que hay la usan para beber y para cocinar. Otra lección. Lección 3. Como modelo social, el capitalismo no tiene futuro. Sobre todo esta versión vigente que estamos sufriendo nosotros, que es el capitalismo combinado con el dominio del capital financiero, ¿no? Un capitalismo no productivo, sino básicamente especulativo. Y esta versión del capitalismo está desacreditada social y políticamente, ¿no? Ante la tragedia a la que condujo a la sociedad global, cuyas consecuencias son más evidentes que nunca en este momento de crisis humanitaria mundial. El capitalismo puede subsistir tal vez como uno de los modelos económicos de producción, distribución y consumo, entre otras cosas, ¿no? Pero no como la única versión, no como la única alternativa. Otra lección. Lección número 4, ¿no? La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido, con suerte, dice, definitivamente desacreditadas. La extrema derecha ha venido creciendo estos últimos años en todo el mundo, ¿no? Y con un claro impulso antisistema, la manipulación grosera de instrumentos democráticos, incluido el sistema judicial, ¿no? Un nacionalismo excluyente, xenofobia, racismo, una defensa de una seguridad que otorga un estado de excepción, ataque a la investigación científica, a la libertad de expresión, la estigmatización de los opositores, concebidos como enemigos, ¿no? El discurso del odio, el uso de las redes sociales para la comunicación política, el menosprecio de las herramientas de los medios convencionales. Esta extrema derecha defiende un estado mínimo, ¿no? Eso está claro.
¿Y quiénes prosperan en este, en esta coyuntura, ¿no? Bueno, por ejemplo, los sectores altamente politizados, conservadores, por ejemplo, de la religión, como el evangelismo pentecostal en varios países latinoamericanos, el catolicismo reaccionario en Europa, el hinduismo político en India, el budismo radical en Myanmar, el islam radical en Medio Oriente. O sea, no es aparentemente, nosotros conocemos mucho más el evangelismo sobre el que está sustentado fuertemente el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cuestiones en las que Boaventura pone una lupa y una alerta bastante importante. Lección número 5. El colonialismo y el patriarcado, dice, están vivos y se fortalecen en tiempos de crisis agudas. Y, lógicamente, cuando ocurren los brotes, la vulnerabilidad aumenta, ya que están expuestos mucho más a la propagación del virus y se encuentran en lugares donde nunca llega la atención médica, en las villas, las favelas, los asentamientos pobres, las aldeas remotas, los campos de refugiados, las cárceles. Lógicamente están más vulnerables, ¿no? Los cuerpos racializados y sexualizados. Otra lección, la última que nos deja Boaventura en este texto, el regreso del Estado y la comunidad, ¿no? Los tres principios de regulación de las sociedades son el Estado, el mercado y la comunidad. Ahora bien, en estos últimos 40 años, luego de la caída del muro de Berlín, quien ha preponderado es el mercado como el gran regulador, ¿no? Y ahí hemos visto la privatización de los bienes sociales colectivos, como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, los servicios postales, las telecomunicaciones, la seguridad social, todo en manos del mercado, ¿no? Ahora bien, la pandemia ha mostrado la forma cruel como el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a estas emergencias, ¿no? La respuesta de muchos estados ante la crisis ha sido muy pobre, realmente, ¿no? Muy ineficaz. Y ahí quedó expuesta su falta de previsibilidad en relación con las emergencias que se estaban presentando y que se presentan y que se presentarán. Por lo cual, es justamente urgente plantearse la pregunta de qué tipo de mundo, qué tipo de políticas se trazarán de ahora en más. Y esto se lo plantea en la última parte del libro que titula El futuro puede comenzar hoy. O sea, Boaventura, después de este panorama un tanto caótico, nos deja una esperanza y, como habíamos hablado al comienzo, nos plantea un montón de preguntas que las voy a leer textuales porque es muy interesante lo que plantea, ¿no? Bueno, esta situación nos dice que es propicia para pensar alternativas de formas de vivir, de producir, de consumir, ¿no? Eso es justamente lo que debemos plantearnos ahora. Estas alternativas que tenemos hasta ahora nos han conducido hasta esta realidad de crisis, ¿no? De crisis humanitaria. Así que es inminente pensar otra forma de producir, de vivir, de consumir. Y estas preguntas tal vez nos puedan ayudar a pensar ese nuevo mundo, ¿no? Las voy a leer porque es importante entenderlas como las planteó directamente Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Dice: ¿cuándo se reconstruirán las ganancias anteriores? ¿Estarán los empleos y salarios esperándolos y disponibles? ¿Cuándo se recuperarán los retrasos educativos y profesionales? ¿Desaparecerá el estado de excepción creado para responder a la pandemia tan rápido como la pandemia? En los casos en que se hayan adoptado medidas de protección para defender la vida por encima de los intereses económicos, ¿el retorno a la normalidad implicará dejar de priorizar la defensa de la vida? ¿Habrá un deseo de pensar en alternativas cuando la alternativa que se busca es la normalidad que existía antes de la cuarentena? ¿Se pensará que esta normalidad fue la que condujo a la pandemia y conducirá a otras en el futuro?
Bueno, son preguntas que no sé si tendrán respuesta ahora, pero que es bueno que ahora las planteemos, ¿no? Y finalmente, bueno, les dejo estas imágenes como de dos alternativas posibles, ¿no? O sea, un mundo virus o un mundo como el que todos anhelamos, ¿no? Estaba tan entusiasmada la charla que hasta me olvidé del tinto. Salud.